En el contexto de actividades por la jornada de celebración del sector eléctrico, el homenaje y el tributo a los que día a día continúan formando a las nuevas generaciones se hace imprescindible. El octogenario Raúl Pérez González continúa activo como liniero, esta vez desde la habilidad de enseñar en la Unidad Estatal de Formación y Desarrollo de la Empresa Eléctrica de Camagüey. Trabajé como liniero 20 y tantos años, casi 30 años. Después me hice técnico medio en sistema eléctrico y me he repartido dando clases teóricas y prácticas de liniero en el resto del tiempo que llevo trabajando, que ya son más de 50 y pico años. Ha tenido usted una labor muy importante y seguir activo formando a las nuevas generaciones es algo que enorgullece y es digno de destacar. A mí me encanta mi trabajo. Yo no sabía que tenía algo de educador hasta que se me desarrolló el bichito eso de adentro. Y me es difícil dejar de dar clases. Entonces hay generaciones de linieros que ya son jefes de brigada, son especialistas, que lo hemos formado aquí en la escuela. Y me sirve de satisfacción cuando me dicen en la calle, profe, Raúl. Hay habilidades especiales que tiene que tener un liniero. Sí, como que no. Dentro de todas las ramas, de las partes que nosotros le impartimos, la seguridad es lo fundamental, que es una técnica que tiene que aplicar y ellos saben cómo cuidarse. Cuando usted tiene esta posibilidad de estar entre jóvenes, es también una forma de retroalimentar esos conocimientos, pero también un compromiso de formar en el orden a esa generación que está comprometida con su país. La parte humana es muy importante, la actitud ante la vida, ante la sociedad. Compañeros de liniero no tienen hora para trabajar, día, noche, madrugada, cualquier hora. Tienen que ir con disposición a resolver los problemas. Y es importante reconocer que ustedes han desempeñado una labor muy importante. Claro, mira, en Cuba hay problemas de muchas cosas, pero siempre se le busca la solución para que la cosa vaya adelante. Esa misma energía es la que usted transmite en el aula. Se le enseña que la actividad es muy bonita, es muy hermosa. ¿Qué mensaje le diría usted a las nuevas generaciones en momentos donde se necesita de ese ímpetu para seguir adelante construyendo revolución? Yo lo que lo estimulo a que piensen en el futuro del país, que piensen que podemos aportar con más eficiencia, con más seguridad, con amor, con destreza. Se resuelvan los problemas dándole el pecho. La consagración de Raúl Pérez de seguir formando linieros camagüeyanos es uno de los tantos ejemplos que enorgullece al sector eléctrico en la provincia, que el próximo 14 de enero festeja su día. Para este espacio, María del Carmen Castañeda Barona.